estamos unidos. Muchos preguntan buscando respuesta, muchos anhelan buscando consuelo. Jesús, tu Rey y Señor, no busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz, el secreto de la vida está en Jesús. Buscando consuelo, todos buscamos saber el secreto de la felicidad. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, en la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús. Jesús, solo Él da paz, el secreto de la vida. Ese secreto es Jesús, tu Dios Salvador. Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da paz, el secreto de la vida está en Jesús. A mí me gusta mucho hacer preguntas, así que de vez en cuando yo le voy a hacer preguntas. Y las preguntas son importantes porque las preguntas generan respuesta. Y en realidad eso es lo que es el pensamiento humano. El pensamiento humano, el proceso de pensar es hacer preguntas y contestarlas. Eso es lo que es pensar. Si te pones a pensar un poquito en eso, vas a descubrir que todo lo que nosotros hacemos es hacer preguntas y buscar una respuesta para esas preguntas. Entonces yo voy a hacer una pregunta esta noche. Y la pregunta es: ¿quién es la persona más maravillosa en este mundo? ¿Quién es la persona más maravillosa en todo el universo? Y ustedes, donde quiera que estén, no solamente los que están aquí, sino aquellos que miran por la televisión, van a decir: Jesús. Y luego yo voy a hacer la siguiente pregunta. Y la pregunta es: ¿quién es la persona más importante en el mundo entero para Jesús? Y tu respuesta va a ser: yo. No solamente yo, sino todos ustedes. Ok, aquí viene la pregunta. ¿Quién es la persona más maravillosa en todo el universo? Ustedes pueden hacer: Jesús. ¿Sí? ¿Quién es la persona más maravillosa en todo el universo? Jesús. Muy bien. ¿Y quién es la persona más importante para Jesús? Yo. Muy bien. Ahora, dile a la persona que está a tu lado: tú eres la persona más importante en el mundo entero para Jesús. Díselo. Díselo, dile a la persona que está a tu lado: tú eres la persona más importante para Jesús. El tema de hoy
es el secreto de la paciencia. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren tener más paciencia? ¿Puedo ver las manos? Mire eso, todos. Todos. Quiere decir que hay una gran necesidad. Y ustedes que están mirando en la televisión, allá en alguna iglesia, en algún lugar, también quieren tener paciencia. ¿Y cómo podemos conseguir la paciencia? ¿Podemos ir al Walmart a comprar una libra de paciencia? ¿Podemos ir a algún almacén para comprar una yarda de paciencia? ¿Dónde podemos nosotros encontrar la paciencia? Porque quiero decirles que para tratar con los seres humanos, nosotros necesitamos mucha paciencia. Porque si no fuera por las personas, todo estaría bien. Pero el problema son las personas, no soy yo. Así piensas tú y así pienso yo. ¿Es cierto? El secreto de la paciencia. Un padre tenía problema con sus hijos porque eran teenagers y ya no le obedecían como cuando ellos eran pequeñitos. Y él fue donde un consejero familiar y le dijo: mire, yo tengo un problema bien serio con mis hijos. ¿Cuál es el problema? Que no obedecen. Yo les digo, haz esto y no lo hacen. Ven aquí y no vienen. No hacen como el centurión, como los siervos del centurión. Y yo tengo un problema con ellos, no sé qué hacer con ellos. Y entonces, explíqueme un poquito más. Y entonces el hombre dice: bueno, mire, cuando mis hijos eran pequeñitos, cuando eran babies, bebés, eran tiernitos, eran bonitos, olían rico, olían sabroso, y nosotros los apretábamos y los besábamos y los abrazábamos y los queríamos, y a veces nos daban ganas de comérnoslos. Y ahora que se pusieron grandes, nos preguntamos, ¿por qué no nos los comimos cuando estaban pequeñitos? Los niños son preciosos a toda edad. Cuando son pequeños y también cuando están teenagers y cuando están grandes, son preciosos a toda edad. Yo tengo una niña de 30 años y uno de 27 que está sentado aquí al frente. No pareciera, ¿verdad?, que yo tengo hijos ya tan, con tanta experiencia. Recuerden que la palabra viejo no es una palabra que se le dice a nadie. Usted le quiere decir algo a una persona que está mayor, usted le dice, esta es una persona de mucha experiencia. O también me gusta como dicen los mexicanos, es una persona grande. A veces me preocupa mucho eso. El otro día estaba en Toronto y estaba predicando allá en un campestre. Se me acercó una hermanita pequeñita y me dice, me mira para arriba y me dice, pastor, usted es muy grande. Y yo no sé si me estaba diciendo que estaba alto o que estaba viejo. Así que me preocupó un poquito eso. El secreto de la paciencia. Nadie quiere tener paciencia con nadie. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios es un Dios muy paciente. Dios estuvo buscándome a mí, estuvo detrás de mí, tratando de alcanzarme, tratando de decirme, hijo mío, mira, lo que yo tengo para ti es mucho mejor que la miasma de este mundo. Lo que yo tengo para ti es glorioso. Yo te voy a dar el mundo entero. Yo te voy a dar felicidad y gozo y alegría. Yo te voy a dar la vida eterna, vida abundante. Yo te voy a dar prosperidad. Yo te voy a dar salud. Yo te voy a dar vigor. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas para ser feliz. Y yo no entendía. Como un burrito, no de los que venden en Taco Bell, sino de los burritos,
Así era yo, no entendía. Y Dios seguía detrás de mí, tocándome, llamando, tocando a mis puertas. Hijo mío, ven, ven, yo te amo. Yo me quedo maravillado de la paciencia de Dios. Dios, dice la Escritura, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia contigo. Tú que estás mirando allí en algún lugar, te escondes de Dios, huyes de Dios, pero Dios te tiene allí ahora mirando este programa, porque Él tiene un plan para ti. Él no te va a dejar. No te puedes esconder. No hay un lugar donde tú te escondas donde Dios no te encuentre, porque Él te ama mucho y Él quiere salvarte. Yo me quedo maravillado y le doy honra y gloria a Dios por la paciencia que Él tiene conmigo. ¿Y saben qué? Dios desea que nosotros también tengamos esa misma paciencia con los demás, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros primos y tíos, y aún con nuestros suegros. Mucha paciencia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Las personas que vivirán antes de que el Señor Jesucristo venga y que pasen por la gran tribulación serán personas que tendrán tres características esenciales. Y esas tres características se presentan en este versículo. Aquí está la paciencia de los santos. Lo primero que necesitan es tener la paciencia de los santos. En segundo, guardan los mandamientos de Dios, o sea que son obedientes a Dios. Y obedecen a Dios no para salvarse, sino porque ya son salvos en Cristo Jesús. Y también tienen la fe de Jesús. Esa fe, esa confianza que cree en ese Dios maravilloso al cual nosotros servimos. Y la Biblia nos dice que la paciencia es un tema que nosotros necesitamos conocer. Es el secreto que está escondido, que mucha gente no entiende ni comprende. Y Dios te trajo aquí esta noche y te llevó allí a algún lugar, algún hogar, para que tú te sientes a escuchar este tema, porque tú lo necesitas, así como yo también lo necesito. Este es un tema apocalíptico y se encuentra en el libro de Apocalipsis de una forma prominente. 7 veces se presenta la paciencia en el libro de Apocalipsis. Y cuando se presenta algo 7 veces, que es el número perfecto, es el número de Dios, en el libro de Apocalipsis, eso significa que es algo de vital importancia que tenemos que prestarle mucha atención. La Biblia habla de 7 estrellas, de 7 ángeles, de 7 iglesias, de 7 cartas, de 7 copas, de 7 sellos, 7 trompetas, 7 espíritus, 7 truenos. Y también nos habla 7 veces de la paciencia en el libro de Apocalipsis. La Biblia nos habla de este tema tan importante, porque el tema no solamente es apocalíptico, sino que es escatológico. Y usted preguntará: ¿escatológico? ¿Con qué se come eso, pastor? Escatológico simplemente significa que es para el tiempo del fin. Eso es todo.
Así que cuando yo diga la palabra escatológico, usted dice, oh, eso es para el tiempo del fin. Y ahora estamos viviendo en el tiempo del fin, en los últimos días de la historia de este mundo. Y noten, vayan contando las veces que aparece la palabra paciencia en el libro de Apocalipsis. La primera vez que aparece la palabra paciencia es en el capítulo 1 y versículo 9, donde dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Luego, en el capítulo 2, versículo 2, el Señor Jesucristo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice: yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. En el capítulo 2, versículo 3, dice: y has sufrido y has tenido paciencia. Y luego en el capítulo 2, versículo 19, escribiendo a la iglesia de Tiatira, dice: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia. ¿Cuántas veces? ¿Van contando? 4 veces. Y después en el capítulo 3, en el versículo 10, hablando a la iglesia de Filadelfia, el Señor Jesucristo le dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir a todo el mundo para probar a todos los que moran sobre la tierra. Y luego en el capítulo 13, versículo 10, capítulo 13, versículo 10, después de la gran persecución de la bestia que aparece en ese capítulo, dice: aquí está la paciencia de los santos. Y la última vez que aparece es en el capítulo 14, versículo 12, que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces? 7 veces. Allí está la paciencia. Ahora, vamos a avanzar rápidamente aquí. La palabra paciencia viene de un vocablo griego, hipomoné, y eso significa soportar, significa sufrir, significa perseverar, significa aguantar. O sea, tiene todas estas acepciones, esta palabra. Paciencia es esperar que Dios obre en una situación difícil que te causa sufrimientos, y es esperar y perseverar sin quejas. San Crisóstomo decía: la paciencia es la madre de todas las virtudes. La paciencia. Un emperador que viajaba por su imperio y se detuvo en un hogar donde el señor, el esposo y la esposa vivían juntos con sus hijos y con sus nueras y yernos y tíos y primos y, en fin, toda una familia bien grande. Tenían una armonía tan preciosa que él se admiró y les dijo: dígame, señor, ¿cómo pueden ustedes lograr tanta armonía entre tanta gente? Y este hombre escribió en un papel lo siguiente: paciencia, paciencia, paciencia. Ahí está el secreto. Y la paciencia es tan importante que tiene que ver con nuestra salvación. En Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así es que este es un tema salvífico, es un tema de salvación. Es por eso que es importantísimo que nosotros no solamente comprendamos el tema de la paciencia, sino que la desarrollemos para que podamos estar firmes cuando Cristo venga. El apóstol San Pedro le hizo una pregunta al Señor Jesucristo, y la pregunta que él le hizo fue: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y el Señor Jesucristo
le contestó con una parábola. ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? ¿Será que 7 veces? Y el Señor Jesucristo le dijo, no, sino que hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Los matemáticos, 490. Ese es el tiempo que yo he sido paciente con la nación de Israel y todavía sigo siendo paciente. Y entonces él le cuenta una parábola. En Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, ¡págame lo que me debes! Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que se fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Una historia muy interesante. Y el Señor Jesucristo era un experto contando historias. Y sus historias son fascinantes. En la Biblia se le llaman parábolas, pero son historias muy interesantes que nos enseñan grandes verdades. ¿Cuánta paciencia debo tener con mi hermano? Eso era lo que estaba preguntando Pedro. ¿Cuánta paciencia tengo que tener con mi hermano? ¿Cuánta paciencia? Y aquí entonces ustedes ven la historia. Este hombre debía 10,000 talentos. Algunos han calculado que eso sería por ahí unos 5 millones de dólares. ¿Cuándo podría pagar él todo ese dinero? Así que entonces él se tira a los pies de su señor y le dice, Señor, ten paciencia conmigo. Y el Señor le dice, está bien, voy a tener paciencia contigo, te lo perdono. Pero luego él sale y se olvida que el Señor tuvo paciencia con él y encuentra a su consiervo que le debía unos centavitos y lo agarra por el cuello y le dice, págame lo que me debes. Pero por favor, ten paciencia conmigo. Yo te lo voy a pagar todo. Ten paciencia conmigo. Págame lo que me debes. Ten paciencia conmigo, por favor. No. Págame lo que me debes, si no te meto a la cárcel. Y así que lo metió a la cárcel hasta que le pagase lo que le debían. Y como no faltan por allí personas que siempre están mirando lo que no deben mirar. Algunos le llaman a esos pendencieros o chismosos, y quién sabe qué le llaman.
Pero estas personas eran buena gente. Lo único que estaban ellos mirando a ver, porque le encantaba ver lo que ocurría para poder contárselo a otro. O sea, hay mucha gente que le gustan las historias. Ellos no eran chismosos, sino que le encantaba contar historias. ¿Sí? Y así que dijeron, ah, mira lo que está haciendo este hombre. Vamos a contárselo al Señor. Y fueron y se lo refirieron al Señor. Y el Señor no le gustó mucho eso. Y dijo, siervo malvado. Todo aquel que trata mal a su hermano es un siervo malvado. Pregunto, ¿cómo debía aquel siervo tratar a su consiervo? ¿Cómo? De la misma manera como el Señor lo trató a él. Pregunto, ¿cómo debemos nosotros tratarnos los unos a los otros? De la misma manera como Dios nos trata a nosotros. ¿Cómo debo yo tratar a mi esposa? Dice la Biblia en Colosenses 3:19, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuando yo me casé con mi esposa, ella pensaba que yo era áspero con ella, porque yo hablaba duro. Y entonces ella, cuando yo le hablaba, me decía, pero ¿por qué me gritas? Pero no, te estoy gritando, te estamos hablando, estamos conversando, pero me estás gritando. Que no te estoy gritando, lo que pasa es que yo soy caribeño, soy del Caribe, los caribeños hablamos duro, hablamos recio, fuerte, pero me estás gritando. Y yo no entendía, y yo le estaba tratando mal a ella porque estaba hablándole muy fuerte. Pero para mí era normal hablar fuerte. Y en algunas ocasiones yo le decía, bueno, mi amor, está bien, te voy a hablar suavecito, así es que tú quieres que yo te hable. Entonces ya no le gustaba porque yo estaba burlándome entonces de ella. Y entonces como que yo no puedo ganar, si hablo fuerte está malo, y si hablo suave también. Y claro, ya nos arreglamos, ya esa situación ha mejorado. Ya yo he aprendido a hablar un poquito más suave. A veces, ustedes saben que cuando uno se casa uno tiene que hacer muchos ajustes, muchos ajustes. Y como que no terminan los ajustes. Yo pensaba que después de 30 años ya uno terminó de ajustarse. Pero no, todo el tiempo está ajustando. Y entonces yo me acuerdo que yo me vestía y me ponía mi traje con unas botas de las que iba al trabajo. Mi esposa, unas botas así, bien feas. Y a mí me parecía bien. Y ella me decía, esas botas no van con tu traje. Quítate esas botas. A mí tú no me enseñes cómo vestirme, porque yo soy un hombre y soy el jefe de la casa. Y a mí, ¿cómo una? Me enseñaron que no, la mujer no me va a mandar a mí. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Y ahora he aprendido que yo soy la cabeza del hogar, pero mi esposa es el cuello que mueve la cabeza. Y entonces a veces me ponía yo una corbata que no pegaba. Mi esposa me dice, no pega. ¿Cómo que no pega? No, no pega. Pero a mí, para mí pega. Pero no, que no pega. Y entonces teníamos una discusión solamente por la corbata. Pero noten cómo Dios lo cambia y cómo lo transforma uno, cómo lo... ¿Se acuerdan ustedes del pelo grande ese que salió allí? Mira, ahora casi no tengo pelo.
Ahora yo quisiera tener un poquito de ese pelo, de esa cabellera que yo tenía antes. Entonces ahora miren, ahora yo me visto y mi esposa me mira y me dice, eso no pega. ¿No pega, mi amor? No, no pega. Ok, voy y me la quito enseguida. Es tremendo. Digo, oh, ¿será que mi esposa me amansó? No, no fue mi esposa, fue el Señor Jesucristo, porque Él me enseña que yo debo ser paciente y amar a mi esposa y tratarla como Él la trataría. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Yo les mencioné que tengo dos hijos y ellos son muy buenos, los quiero mucho, aman a Dios, sirven a Dios. Pero a veces nuestros hijos hacen algunas cosas que uno no aprueba, no les gusta y uno se molesta. ¿Alguno de ustedes se molesta así también? No les gusta. Uno quiere que los muchachos hagan lo que uno les diga y cómo lo diga. Pero claro, ya después que están grandes, adultos, ellos tienen que tener su propia experiencia con Dios y todo lo demás. Y yo me acuerdo en algunas ocasiones cuando mi hijito querido, que yo lo quiero tanto, me daba unos dolores de cabeza y yo me daban ganas de agarrarlo por el cuello y torcérselo así y darle vuelta. Así como matan los pollos allá en la isla, en la República Dominicana, dan vuelta así. Pero cuando yo tenía esa tentación, ese deseo así de estrangularlo, me venía el pensamiento de cómo Dios me trata a mí. Y Dios me decía, así te trato yo a ti como tú quieres tratar a tu hijo. Y entonces ya se me iba la tentación de ahorcarlo, porque Dios tiene paciencia conmigo. Imagínense si Dios me tratara a mí de la forma como yo a veces quiero tratar a mis hijos, ya yo estuviera estrangulado hace rato. ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Lo tratas con paciencia o tratas mal? Yo me acuerdo de una señora que me decía, pastor, yo no resisto más vivir con mi esposo. Le digo, él te maltrata. Y ella dice, yo preferiría que me maltratara físicamente, pero él me maltrata con palabras. Sus palabras son como puñaladas que atraviesan mi corazón y parten mi alma. Y yo me siento destruida. Qué triste que una esposa piense así de su esposo. No trates así a tu esposa. Porque dice la Escritura que cuando uno maltrata a su esposa, dice la Escritura que las oraciones tuyas no van a pasar del techo. Dice, vivid con ella sabiamente como vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que no haya ningún estorbo. Entonces, ¿cómo hay que tratar a las mujeres, a nuestras esposas? Con mucho cariño, con mucha ternura, con muchos besitos, con mucho amor. Yo esperaba que por lo menos alguna mujer dijera, ¡amén, pastor! ¡Sígale diciendo eso a mi esposo! Hay que tratarlas con cariño y ternura. Por ahí se oyen unos amenes como con miedo. Yo no sé si es que están intimidadas, porque algunos no solamente maltratan con palabras, sino también físicamente. Hay algunos que tienen complejo de Mike Tyson y piensan que la mujer es para golpearla. La mujer no se golpea. Si tú tienes ganas de pelear con alguien, de darle un puño a alguna persona, llama a la gente de Oscar de la Hoya y dile,
Yo tengo ganas de pelear con alguien. Y entonces ahí sí, a ver quién, a ver cómo vas a salir de allí. Sí. ¿Cómo nos tratamos nosotros los unos a los otros? Dios quiere que nosotros nos tratemos como Él nos trata. En España conocí a esta linda pareja que está aquí. Bueno, que ustedes la van a ver aquí en la pantalla. Y esta linda pareja tienen más de 50 años de casados. Viven felices. Yo les pregunto, ¿cuál es el secreto de su felicidad y de su armonía matrimonial? Y ellos me dicen, muy sencillo, pastor. Nos amamos, nos respetamos y tenemos paciencia el uno con el otro. Paciencia el uno con el otro. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Señor Jesucristo. Señor, yo te doy gracias porque tú eres paciente conmigo. Yo me acuerdo cuando me hablaban de Jesús, yo no quería escuchar. Y llegué a la iglesia para burlarme. Y me hablaban del deseado de todas las gentes. Y yo tuve un encuentro con el deseado de todas las gentes, con Cristo Jesús. Y el deseado de todas las gentes, el Señor Jesucristo, tocó mi corazón y me hizo entender su amor. Y ahora yo entiendo que Él me ama más que cualquier persona en el mundo entero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios por el amor de Cristo Jesús! Y con ese mismo amor, Él te ama a ti y Él quiere decirte, hijo mío, ya no huyas más. No busques la felicidad donde no hay. No busques la paz donde no hay. Entrégame tu corazón, entrégame tu vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y tú dices, Jesús está a la puerta, sí. Él está ahí a la puerta y tú te acercas un poco tembloroso a la puerta y miras así por la perilla y ves que es Jesús. Y tú le dices, mañana te abriré, Jesús. Para luego lo mismo decir mañana. Y Jesús vuelve otra vez y esta vez viene por la ventana y te toca la ventana. Aquí estoy, hijo mío, te estoy llamando. Y tú te acercas a la ventana y lo miras que es Jesús y está ahí afuera pidiéndote que lo dejes entrar. Y Él te mira con esos ojos tiernos, llenos de amor. Y Él te dice, hijo mío, déjame entrar. Y está lloviendo y está frío. Y Jesús te dice, déjame entrar. Y tú le dices, Jesús, mañana te abriré. Y lo mismo dirás mañana. Pero Jesús no se cansa, porque Él tiene paciencia. Él te ama. Y Él vuelve otra vez y te toca la puerta y te dice, hijo mío, yo te estoy llamando, te estoy esperando, ven. Ábreme la puerta, yo quiero entrar y cenar contigo. Quiero tener una experiencia especial contigo, quiero tener intimidad contigo, porque tú eres mi hijo amado y tú eres lo más importante en el mundo entero para mí. Ábreme la puerta. ¿Le abrirás la puerta? ¿Quieres decirle a Jesús en esta noche, aquí estoy yo, Señor? María andaba perdida. Ella trataba de buscar a Dios y en su mente estaba buscando de un lugar a otro cómo encontrar a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que tiene paciencia con los seres humanos. Y ella estaba deseosa de tener un encuentro con Él. Un día el pastor hizo un llamado para aquellos que querían ser líderes de grupos pequeños y María pasó junto con un grupo. Y el pastor empezó a darle instrucción. Y María le dijo, pastor, yo no sé, yo me paré para ser líder de un grupo pequeño, pero
Yo no entiendo qué es lo que es eso de grupos pequeños, pero yo solamente quiero servir al Señor. Muy bien, te vamos a entrenar para que sirvas al Señor. Pero pastor, yo ni siquiera estoy bautizada todavía. No importa, dice el pastor, vas a ser un líder de grupo pequeño, aunque no estés bautizada, y vas a ser la primera persona que va a ser bautizada en tu grupo pequeño. Y hoy día María le dice a Jesús: aquí estoy yo, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Querida hermana María, por cuanto tú amas a Jesús y has decidido entregarle tu vida a Él, el pastor Francisco Altamirán, como ministro del Evangelio, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Yo quiero hacer un llamado especial para las personas que todavía no han pasado aquí esta noche, en las noches anteriores. Todos aquellos que están aquí que todavía no han pasado. Y todos ustedes que están allá que todavía no se han puesto en pie, los que están mirando en la televisión. ¿Quieres decirle a Jesús en esta noche: Señor, yo estoy cansado de correr por el camino de la vida? Tú eres tan paciente conmigo, yo no te quiero dejar esperando afuera, Señor, en el frío y en la lluvia. Yo quiero entregarte mi corazón. Ponte en pie allá donde quiera que estés. Ponte en pie, aquí en este lugar. Ponte en pie y dile a Jesús: Señor, aquí yo estoy, gracias porque tú eres paciente conmigo, Señor. Ponte en pie. Si le quieres decir eso a Jesús, ponte en pie. Ahora mismo ponte en pie y dile a Jesús: Señor, gracias por tu paciencia, aquí estoy yo. Ven aquí al frente, ven, ven, ven aquí al frente. Yo quiero orar por todos aquellos que le quieran decir al Señor: Señor, gracias porque tú eres paciente conmigo. Yo quiero entregarte mi vida, mi corazón. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes a serte fiel. Venga, no tengan temor. Venga, 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 ven aquí. Venga, Jessica va a cantar. Y mientras Jessica canta, todos aquellos que todavía no han pasado esta noche, en las otras noches, y esta noche quieren decirle a Jesús: aquí estoy yo, Señor. Venga aquí, mire qué lindo grupo, qué lindo. Gloria a Dios. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Sigan viniendo. Yo voy a estar orando por ustedes. Yo voy a estar orando y Jessica va a cantar. Va a cantar y va a alabar a Dios. Y ustedes sigan pasando. Sigan viniendo a este lugar para yo orar por ustedes, para que ustedes puedan tener la sabiduría que solamente Dios puede darle. Que Dios te bendiga, hijo.
veces me habrás llamado, cuántas veces te habré rechazado, y aún así tú me buscaste. Cuánto, Dios, tú me has amado. Cuando venga, Señor, en gloria a buscar a los que tú elegiste, Jesús, de mí no te olvides, pues también me redimiste. Yo también te amo, Señor. ¿Cuántos de ustedes levantan la mano diciéndole a Jesús, yo también te amo, Señor? Allí donde tú estás, levanta tu mano y dile a Jesús, yo también te amo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres tan paciente conmigo. Ayúdame, Señor, para que yo no abuse de tu paciencia, para que no te deje esperando por siempre, sino que te diga, Señor, aquí estoy. Tú estás allí temblando en tu hogar, en tu iglesia, en el grupo pequeño, en el hogar iglesia. Y allí estás temblando, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero pasar, quiero pararme, quiero ponerme en pie, pero tengo miedo. No tengas miedo, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando tú amas al Señor Jesucristo, no hay temor, no hay timidez, porque Él borra todo el temor y la timidez. Y tú le puedes decir a Jesús, aquí estoy yo, Señor. Solamente hay una persona, hay un ser en todo este universo que no quiere que tú entregues tu vida y tu corazón a Jesús. Y es el enemigo, Satanás. No le hagas caso. Dile que sí a Jesús. Ponte en pie. Ven aquí. Ponte en pie. Mire qué lindo grupo que hay aquí. Lindo grupo de personas. Habrá unas tres personas más que en esta noche le quieren decir a Jesús, yo también quiero ponerme en pie, quiero pasar. Recuerda que yo no te estoy llamando para una religión, yo te estoy llamando para una relación, para una relación de intimidad, de amor, de gozo, para la mejor relación que puede existir en este mundo. Relación, entregarle su vida a Jesús. Dios es quien llama. Dios es quien llama. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Él es quien te está llamando. Él te está llamando a ti. No lo dejes esperando afuera. No te quedes temblando allí. Pasa. Pasa al frente. Ven aquí. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Mira, aquí viene otra persona. Dios te bendiga. Que la paz del cielo sea contigo. Qué lindo. ¿Alguien más quiere pasar? ¿Alguien más quiere ser parte del grupo que en esta noche le dicen que sí a Jesús? Aquellos que en esta noche le dicen al Señor, Señor, yo no te quiero dejar esperando por más tiempo. Yo quiero entregarte mi corazón.
Y si tú estás allí, en una iglesia, en tu casa, tírate de rodillas. Ponte en pie o haz algo, pero dile al Señor: Señor, aquí estoy yo. Esta es una noche de victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está tocando los corazones en este lugar y alrededor de todo el mundo. A este planeta ya no le queda mucho tiempo. Cristo pronto viene. Policarpo era un santo de Dios, anciano de la iglesia de Esmirna. Y Policarpo vivió en un tiempo de persecución, cuando el emperador romano quiso destruir al cristianismo. Y andaban buscando a todos los cristianos para matarlos, para quemarlos, para degollarlos. Y era terrible lo que le hacían. Cuando los tomaban, a veces le cortaban los pies, los ponían a caminar por clavos, vidrios, cosas que le clavaban y le pinchaban. A veces tomaban cuchillos y le sacaban la piel hasta que se le vieran las venas. Policarpo se escondió en una cueva y un niño lo halló, lo encontró allí y lo denunció. Vinieron y lo atraparon y lo llevaron a la cárcel. Pero antes de que lo llevaran, él dijo: permítanme orar. Dice la historia que él oró por casi 2 horas, de tal manera que conmovió a los guardias, que querían dejarlo ir, pero por temor al emperador no lo dejaron ir. Y lo llevaron a la hoguera. Allí por última vez le dijeron: renuncia a Cristo y te dejaremos ir. Niega el nombre de Cristo y alaba el nombre del César y salvarás tu vida. Y Policarpo dijo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. Yo nunca lo dejaré ni lo abandonaré. Él es mi Jesús, Él es mi vida. Y con eso le prendieron fuego. Y allí fue quemado vivo este santo de Dios. Los santos de Dios de la antigüedad necesitaron mucha paciencia. Por eso es que el apóstol Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Antes de que Cristo venga por segunda vez, nosotros que viviremos las últimas escenas de este mundo, necesitamos desarrollar la paciencia de los santos. Paciencia con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los vecinos, con el jefe, con los hermanos en la iglesia, con todos. La paciencia de los santos. Gloria a Dios por este grupo. Mire qué grupo más lindo. Y gloria a Dios por todos ustedes que están allí mirando y que se han puesto en pie. Yo no los puedo ver. Yo no los puedo ver, pero Jesús te ve allí donde tú estás. Allí parado, arrodillado, sentado, donde quiera que estás, Jesús está allí y te está mirando, y Él está muy feliz por tu decisión.